Consulte a su médico. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor. Soy Luz Limón y ¿qué creen? Como yo se los dije al inicio de este programa, eh, define y describe cómo eres fan de Yuri sin decir que eres fan de Yuri y que estás sentada en tu cabina. Y yo lo que hago es: ¿es ella más que yo? ¡Ay, mi querida feliz, Yuri! ¡Bienvenida a la cabina! Feliz, feliz, ¿Cómo feliz. estás, mi Yuri? Es un placer. Un placer estar en Guadalajara, un placer estar aquí contigo, Ajá. un placer de, de saludar a todos los radioescuchas que sé que son de Chile mole y guacamole. Exacto, es que sí, ya se usa, ya, no, ya ni siquiera es como una sola un solo target, ¿no? Exacto. Ya ahora es como que todo mundo está eh, al pendiente de las redes sociales, Exacto. está al pendiente de la radio, está al pendiente de la tele. Entonces aquí recibimos a todo el mundo como tú siempre lo has hecho y yo les comentaba al principio que yo sí estaba bien nerviosa cuando mi jefe me dijo, "Oye, viene Yuri, y yo no me digas." <laughs> y la chica rubia de ojos azules, "No es. me digas." <laughs> el nervio, del nervio. Sí, yo me puse de otro color, pero la verdad es que me eh, he seguido mucho tu, tu carrera y no porque estés aquí Gracias, y, hija. y me gusta toda la trayectoria porque desde muy jovencita Sí. Eh, has estado trabajando, por eso estás en el lugar en el que Gracias, estás. Mi amor. Y ahora vienes este 25 de noviembre Ay, a presentarte sí. aquí a Guadalajara con Euforia, una gira que te ha costado literal uh -huh. cielo, mar y tierra por entre <laughs> los bailarines, que la perfección, todo. que el show, todo, ¿verdad? Todo, me ha costado todo, me ha costado emocionalmente, <laughs> físicamente, espiritualmente, porque cuando tú quieres ser diferente a los demás. Hay guerra, sí, claro. Hay guerra, se levantan, se levantan, este, clanes, verdad. Eh, tanto ese, ese grupo de gente que te admira, que te quiere, que sabe cómo eres uh -huh. y ese eh, y, es, y este tipo de personas que, que no, no soportan el éxito de las personas. Claro. Porque, Pero porque qué están haciendo ellos, nada, exactamente, porque te ven. Es que allá voy, allá voy. Y, y y yo a veces decía yo, oye, ¿por qué dicen eso de que si los perros ladran es que vamos caminando? Ajá o sea como que eso lo decía Sancho Panza con verdad con Don sí. Quijote y, y este y he visto tantas cosas que, que también uno dice bueno si y, y yo le otro día le comentaba a mi esposo sí. le decía yo oye de verdad que euforia eh, eh, hace honor hago honor al, al título de lo que significa euforia que es te lo voy a sí. te lo voy a leer dice resistencia a las adversidades mira nada más. Eso es lo que hay uno de los tantos significados de euforia, uh -huh. resistencia a las adversidades. Y realmente me identifico con euforia porque he resistido a mi enfermedad, he resistido a las, a todo lo que he vivido por el COVID, uh -huh. he resistido a los comentarios positivos, negativos, uh -huh. eh, que porque soy una persona que crezco, que soy una persona que, que soy disciplinada, soy uh -huh. una persona que siempre saco shows espectaculares para mi público. Y eso en la actualidad como que no hay mucha gente no. que te aplauda. Al no. contrario, fíjate, la gente quiere... No toda la gente, no. porque no puedo generalizar, pero si hay un, un sector de público que la pandemia me los dejó medios amargados sí. o poseídos. Sí. Yo creo que más bien sí se sí. vinieron tan abajo que a lo mejor no supieron cómo ellos irse para arriba o seguir trabajando y se entiende un poco porque a lo mejor estuvimos en esa parte también Todos. muy deprimidos. Todos. Se nos cayó Ansiedades. trabajo, claro, sí, o sea, millones sí, sí, de cosas. Sí. Pero el chiste es que estás haciendo tú más allá en vez de señalar al de al lado, ¿no? Exactamente. Y sobre todo la, por la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abunda tu corazón? Hay amargura, hay tristeza, hay odio. Eso es lo que es tu vida y eso es lo que, lo que tú eres. Entonces, imagínate, yo siempre pienso que la vida es tan corta, corazón, uh -huh. que hay que hacer las cosas con amor, con entusiasmo, con pasión. Si te caes, levántate. Y, y como tú di, dijiste, yo dejé México por ir por mis sueños uh -huh. y mira dónde estás. Igual todos. Sí, claro. Todos tenemos que tener esa actitud, porque si tú no, uno no tiene esa actitud en este tiempo tan difícil, a donde todo te tira por sí. debajo de la lengua sí. que si por qué por qué sí. que si por qué dices que no porque dices que no sí. que porque si te gusta el sol porque te gusta el sí. sol que porque estás feliz porque estás feliz yo no estoy feliz exacto o sea hello tú no puedes ser lo que Dios dice que tú eres. Exacto. Tú tienes que ser lo que Dios dice que tú eres y hacerle caso a Dios que es tu creador. Totalmente. ¿Me entiendes? Totalmente. Si tú empiezas a escuchar lo que la gente dice que tú eres, no, ya estás... No, pronto. no, Bienvenido. No, no vives. Exacto. Me te... a la depresión. Oye, yo justamente ahorita tenía este, un colaborador de deportes y que yo, yo la verdad de comentario dije, yo no sé por qué le tiran tanto a Maluma cuando al final de cuentas, él va a hacer su trabajo. Yo, la verdad, le hubiera dicho al entrevistado, pues, ¿tú qué haces también aquí? Tú viniste a trabajar también a un mundial en donde sí, no estamos de acuerdo. Exacto. Pero, pues, ahí es la sede, ahí voy a trabajar. Y si era un sueño, a lo mejor cantar en un mundial. Exactamente. Como pisar escenarios, como hacer millones de cosas. O sea, ¿por qué todos se lo adjudican a una persona que está teniendo éxito y cumpliendo uno de sus sueños? No, ya dicen que se parece a mí. Entonces, ¿qué cosa, <laughs> verdad? O sea, estoy de acuerdo, más bien, no estoy de acuerdo... En que a la mujer se le dañe. Sí, claro. no estoy de acuerdo en que a la comunidad se le trate como se le Exacto. trata con un desprecio que porque eres gay, que no estoy sí, de acuerdo. No hay no no millones de, de cosas que hay en ese país que a lo mejor, pues sí, no, no, no estamos con de acuerdo. Y no estamos de acuerdo. Pero qué más podemos hacer Exacto. más que entretener. No estamos ¿no? de acuerdo. Pero Maluma tiene otra forma de pensar. Yo te apuesto que Maluma, en su en el fondo de su corazón. Yo te apuesto que tampoco está de no, acuerdo. No, claro que no. Pero dice, a ver, pérenme tantito. Yo, yo vengo a entretener, Colombia, vengo desde abajo, vengo haciendo logros en mi carrera. No es todavía Shakira, no es todavía Dualipa. Lipa, Exacto. es un hombre que tiene mucho Exacto. éxito, que va para allá y que tiene demasiado éxito en tan poco tiempo. Tengo el privilegio de conocerlo. Pero si él dice, "Yo quiero ir a cantar al mundial, ha sido mi sueño." ¿Qué importa lo que suceda? cada quien tiene una forma de pensar diferente claro. y tenemos que respetarla Exacto. que no nos guste pues no nos gustó pero algunos sí pero algunos no hay que linchar o sea pero ¿qué onda? por qué le vamos a tirar cacuncia o sea porque yo piense igual que yo eso es retrógrada totalmente. Sí, totalmente. O sea, no podemos que todo el mundo piense igual que nosotros. Totalmente. ¿Me entiendes? Es como, porque yo soy cristiana y yo no le entro a esto. Ay, porque los de enfrente son unos puercos marranos, asquerosos, se van a ir al infierno. Ay, no, no Hello. Claro, sí. A nosotros no nos dio Dios el, el, el ¿cómo se llama? el mando de decir, juez, tú Exacto. eres juez en la tierra. No somos jueces, el juez es él. Exacto. Y la Biblia dice que lo que siembras cosechas. Totalmente. Entonces. Hay gente que le vale, hay gente que dice, sí, yo estoy pendiente de eso, voy a sembrar cosas buenas para cosas. Hay gente que dice, me vale, yo me quiero ir al infierno. ¡Qué bueno! bueno Vete bueno, al infierno. Sí, no que pasa te vaya nada. bien. Ajá. Aló, ¡Hello, <laughs> bye Oye, Pero ¿por qué voy a odiar? no? Claro. Oye, Mayuri, ¿y por qué cuando elegiste el tema de o sea de, de tu nombre de Euforia, de comenzar toda esta gira, eh, o sea, ¿se te vino el nombre o, o, o ya habías buscado los significados? Mira, no, no. Yo quería como algo así como fuerte, un, un, un hombre fuerte mm -hmm. de. de de energía, algo así, ¿no? Pero mi fotógrafo, mi fotógrafo, ahora sí que el fotógrafo de que durante muchos años sí. hemos trabajado juntos, que es de la comunidad y que tiene su uh -huh. pareja a la sí. cual yo quiero muchísimo, que son los productores de La Más Draga, uh -huh. Bruno Olves. Bruno Olves me dice, oye, ¿por qué no le pones euforia? Y dije, ay, esto lo siento, así como, como un chile entoreado. <laughs> así como, ah, sí. y dice, ¿y tú no eres eufórica? Dije, un poquito no dice. un tantito nada más de un lado <laughs> no te hagas dice tú ya quieres eso fue en la pandemia uh -huh. tú ya quieres salir de tu casa a cantar cierto no le digo sí bueno está bien déjame voy a pensarlo y empecé a ver los significados uh -huh. hay dos tipos de significado el significado malo de euforia a través de las drogas okay. que te pones uh -huh. eufórico claro. porque te metes drogas o sí. estupefacientes y ya y a la parte positiva de euforia es eso que es fuerza pasión este energía sí. y uno de los que me de los tantos que tiene me gustó que fue Resistencia a las adversidades. Eso claro. es una de las eh, significadas. Dije, no, soy de aquí. Sí. Soy de aquí. ¿Me queda? Sí, me queda, me queda, me queda y me lo pongo. ¡Vámonos! Y me lo puse. Claro, y ¿no? Y aparte, con tantos años de trayectoria, digo, con todo lo que has hecho, tuve la oportunidad de entrevistarte, vía hora que lo recuerdo, en tu disco de duetos, que aparte cantaste temas de los otros, otros sí, intérpretes y no los otros haber sido así. Ajá, queda muy raro, <laughs> pero al final ves a una Yuri que dices, o sea, sí es una diva así es una Gracias. reina así es una grande Gracias. pero al final también habla tu corazón humilde y dices claro voy pues yo voy a tocar sus temas también porque no Exacto. o haces otras combinaciones que tú dices neta Yuri está haciendo eso o sea. <laughs> mira ayer los fans porque mis fans de verdad que los adoro eh, los que son de hueso colorado y ellos son los que me informan cosas que a veces ni yo, porque no tengo tiempo de estar sí. to viendo sí, todas claro. las cosas no pero ayer subieron un este una publicación que el dueto que hice con uh, Firme uh -huh. en Facebook ya tiene 27 sí. millones. Uh -huh. Entonces digo, wow, qué padre. Eh, y, y te lo digo, cuando me hicieron esta, este homenaje, el productor, el que creó sí. todo esto, me dijo, Yuri, te tengo un nuevo proyecto, ya me platicó. Pero dijo, ¿y qué canciones van a cantar cada uno? Ajá, Cuéntame sí. de, mis, de mis éxitos. Ninguno. ¿Y te cómo? ¿Cómo? Pues sí es mi homenaje. Ajá. ¿Qué onda? ¿Por qué, o sea, por qué tiene... A ver, ¿alguien lo ha hecho? No nadie. no, nadie. ¿Y tú quieres darte a conocer más como intérprete, a que la gente vea que no nada más eres una cantante más, sino que interpretas todos los ritmos que te pongan? ¡Eh! Me gusta el reto. Sí. ¿Te, pones, me, te, ¿Te metes sí. al reto o no? Le dije, sí, me meto al reto de cantar cumbia, de cantar salsa, de cantar bolero, de cantar ranchero, de cantar balada, Man. de... Le entro y ve que discazo. Sí. Es un discazo. Y le ha ido bastante bien. aparte Bendito Dios. Los artistas también con los que eh, fusionaste e hiciste, e, e hiciste estas colaboraciones, la verdad es que también. No, son Aparte, es literal, como Chile Mole Chile, y Pozole. Mole, y Guacamole, man, de todas las edades. O sí. sea, que imagínate que un eh, eh, Buki, que un este. Cari León, Grupo Cari León, imagínate que esto ahorita, que acabo de ver los sí, grandes y yo digo. O sea, mana, sí. así que, sea, mana, mana, despierta. Grabaste con el grupo firme. Ninguna sí. mujer ni grupera no. ha cantado con no, ellos, No, no. Sí. Mana, mana, mana. Le dieron el, el premio, la excelencia, sí. no sé sí. qué. A, a sí. Marco Antonio Solís, él grabó en tu... Mana, mana, Karim León, ¿no? Manches. Sí. Un ser espectacular que es divino. Que es súper sencillo no yo soy una súper afortunada sí. soy una bendecida de veras o sea por eso yo no tomo en cuenta las, los malos comentarios no. soy una bendecida sí. soy una bendecida de parte de dios y, y yo lo veo en mi caminar digo señor cuando tú caminas el otro día mi hermana me decía sabes que la gente que está en competencia en las, que las sí. estas en las olimpiadas que van corriendo me decía, sabes cuáles son las que ganan o los que ganan le dije a ver cuéntame cuéntame quiero aprender con ellos le dice los que nunca voltean a ver sí, el de al lado no. los que van y ven la meta sí. esos son los que llegan cuando tú vas caminando y tú estás viendo criticando al Dalo, y por qué Uy, corrió? no ya te detuviste a ver no, y ya mira. ya te pasaron <laughs> sí. ya quedaste en último lugar sí totalmente dije, wow te lo voy a copiar me gusta la idea esa y me gusta esa enseñanza. Sí, no, y al final uno, uno compite con uno mismo. Y creo que eso es lo que tú también has hecho, eh, mi querida Judy, porque al final, mira, yo tengo un. Te va a funcionar tal vez. Yo tengo de dos. O sea, en esta vida o te odian o te aman. Sí. Pero cuando te odian, o sea, literal, siempre estás en la mente, en la boca, en la vida de ¿Eso esa persona. Quiere decir que no te odian tanto, mana, que estás presente. No, yo creo que te. <laughs> o sea, lo camuflajean de odio, pero en claro. realidad te aman tanto que Exacto. estás ahí todo el tiempo. Sí, porque, a ver. Si tú me dijeras, a ver, tú, amas, tú odias a una persona, ¿te acuerdas de ella? No. Pero nunca en la no. vida ni la pienso. No, yo también no. O sea, ¿para qué voy a estarme haciéndome chorrillo? Porque sí. a veces da chorrillo, sí. hablando así mala onda, sí. cuando piensas en alguien que te hizo algo que, o, que, o que le caes mal. Ajá. O sea, ¿yo qué voy a pensar en esa persona? Ay, no, guácala. Sí, no. Pero en el si caso. piensan en ti, te siguen en tus redes. Este, están viendo qué hacen. Inventan cosas, Inventan cosas. Cortan pedacitos <laughs> para que quede mala nota. O sea, no, qué onda. O sea, de veras. Gastan el tiempo sí, en, en ti. estar, o sea, gracias. <laughs> sí, es lo que yo siempre digo también. Por eso sabía que Yuri iba a quedar conmigo. Ana, es que acajamos perfecto, no creas. <laughs> Óyeme, Yuri, ¿y entonces, Euforia, ya llenaste la arena de Ciudad de México y estuviste en Monterrey. Pero no fueron regalados, como dicen por ahí. Sí, no, no, no. Bueno, Ay. a veces siempre se hace como una estrategia, obviamente, pero no es como que el 100% sea regalado Mana, nunca. No, o sea, imagínate, o sea, regalar 14 mil boletos. Exacto, es imposible. O claro sea, yo, que no. Yo Obviamente con todo esto que, no, que la Yuri, que, que regaló boletos. A ver, yo compré, aquí les voy a decir, <laughs> sí. les voy a decir la neta. Me regalaron unos boletos porque los artistas nos regalan unos Ajá, sí, unos claro. Boletos, para tu familia. Pero eran seca. demasiados artistas, es México. Y había muchos amigos artistas claro. que decían. O yo, yo quiero ir yo quiero ir. Dije, bueno, que okay, voy a comprar mis boletos. Pedro, chécate cuánto cuesta. <laughs> Mana. Dijiste, bájenle al precio de me mi concierto, ¿qué onda? <laughs> porque obviamente si estás invitando a un artista, pues no lo vas no. a poner en gallo, la verdad, fue. es una grosería. ¿Cómo ¿Cuánto fue de puro boletito? Sí. Mana, 70 mil pesos de puro boletito. Pero ¿Seres? se la pasaron menos artistas porque, oye, pues así, Mana, si O tú sí. sea, imagínese nada más. Y sí, no claro. creas que fueron 50 boletos. No, 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 no. no, no. O sea, cero. Imagínate si, si tú vas a tener el dinero para comprar toda la arena o para claro que no, o para regalar imposible. 200, 300, 400, 500, 600, 700 boletos, o sea, aparte. Tú dijeras, bueno, tú no los regalaste, pero los regaló la arena. Sí. Ojo. Ojo. Hay algo que sí existe que la gente tiene que saber. Hay artistas que hacen contratos, no voy a decir quién, sí. pero hay artistas que hacen contratos que dicen, "Si yo no llego a vender el total, ustedes me lo llenan, porque está mi prestigio." Y la arena, ¿verdad? O los lugares. Sí, no depende de eso. O sea, no les depende de Leland, la, artista. Claro. la arena. Dicen, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Sí. Hay otros artistas, hay otras arenas que dicen, nosotros no podemos regalar boletos porque eso cobra un impuesto. Sí, claro. Y si, nos, si los regalamos, nosotros tenemos que pagar es ese impuesto. boleto. Ajá. Entonces la arena dice: A nosotros no nos conviene regalarlos. Sí, claro, no. En lo absoluto. Con una radio, claro, regalamos 20, regalamos 15. Sí, pero ahí es distinto también. Pero, es, pero son 20, 15, sí. 30 boletos. Claro. No una arena completa. Sí, claro, ¿Entiendes? totalmente Entonces, de acuerdo. Mi amor. Sí, ahora no, sí que el éxito, pues puede. Sí, claro. Cuando yo estaba quietecita, cuando yo no hacía nada, cuando yo estaba en mi casita en la pandemia. Cuando yo estaba cantando con mis hermanas Las Pandoras, que fue una gira padrísima, Ay, que la disfruté. Sí, sí fue de pan también. Yo no tenía un show así como el de ahora porque era otro tipo de concepto. Pues nadie me pelaba ni nadie hablaba mal de mí. Mana, empiezo con euforia. ¡Aj, hijo de... Y mí. ahí sí, resistente a las adversidades. Ah, así es, mi amor. pero lo que pasa es que este tipo de personas, y la verdad yo les digo que gracias, ¿eh? Sí, claro. Gracias por atacarme porque eso me ha hecho una mujer mucho más capaz, mucho más resistente a las adversidades. Y mucho más, eh, ¿cómo se dice? Guerrera. Sí. Ah. Y deja tú de eso, Yuri, porque sabes que la gente es morbosa. Entonces, ¿sabes que te hacen? Literal, la gente va incluso a pagar el boleto nomás a ver qué, qué hizo, a ver qué va a hacer, a ver y si no, es cierto no, Y que... quiero decirles algo, ¿eh? Aquí entrenó, lo que pasa es que. Yo por ser cristiana me callo muchas cosas porque el de allá arriba me dice, ¡Cállese no, la yo hablo boca! ¡Cállese la no boca! ¡Cállese, no esté de chismosa! ¡Que eso me encargo yo! La Biblia dice que Dios es el que nos defiende. Sí, totalmente. Que nosotros no tenemos que defendernos. Sí, ¿no? Hagamos bien nuestro trabajo y todo. ¿Y pero quiero que sepas que ahí cuando yo estaba en la arena Ciudad de México, estaban dos personas que me odian, que hablan mal de mí, y que dijeron a la gente de la arena que yo nunca iba a llenar ese lugar, que para qué me contrataban y estaban en primera fila grabando todo mi show. Y uno de esos personajes me quiso venir a pedir disculpas, que me ha destrozado desde tiempo atrás, pero destrozado hablando de mi hija, hablando de mi madre, no. hablando de mí. Y ahí estaba queriendo pasar al camerino para no. pedirme una disculpa. Para que usted Así vea. Exacto, que Dios pone las cosas en su lugar. Totalmente. Entonces, Miquel Mi amor... Yuri. ¿Cuánto, qué, qué, eh, por ejemplo, perdón que te interrumpa, no, pero lo que te quiero preguntar es para este concierto del 25. Eh, o sea, tú eres una de las artistas, y yo siempre lo digo aquí de verdad, que uno se va a Estados Unidos o quiere que venga Dualipe, quiere que venga no sé quién, ¿no? <laughs> si sabes por el show y vale, todo no eso. No sé si tan bonito show, la, que lo, lo Que es de cada quien. Sí, ¿no? no, y son buenísimos shows, pero eh, una de las principales artistas eh, mexicanas. Que incluso creo que alguna vez María José también lo dijo que gracias sí, a ti, sí. que porque le habías dado esos consejos de tener sí. de verdad un, sí, un show, show con producción de luces, sí, con producción de escenario. Normalmente no lo vemos. O sea, yo que eh, me gusta mucho la música sí. y que yo sí siempre voy de metiche a todos los conciertos para ver qué, qué hacen. Yo así a veces digo yo me quedo con Yuri, me, o me, sea, me... Yuri número, <laughs> número uno, o sea, qué te feliz, salen por acá gracias, por acá volando, amor. que si por el, el, el outfit, el gracias, no sé qué Gracias. y María José, pues, o sea sí sigue tus pasos, y se nota que le ha metido a su producción, y creo que son muy pocas las, Gloria Trevi creo que es la otra que se sí, me viene a la mente, y, produce y a lo mejor ahorita Ana Paola que está haciendo sí, esta, está nueva, haciendo un show esta nueva gira pero la las, las nuevas yuris y las nuevas es Gloria Ajá, Trevis, exacto. ¿eh? pero que se pongan trucha, porque si no exacto ese, pero es verdad, es verdad. Yo le doy gracias a Dios que siempre soy profesional. Este show costó muchos millones de pesos y lo digo no por quejas, sino porque vale la pena hacer este tipo de espectáculos. Yo después lo voy, lo no, voy. Hiciste una inversión literal para, inversión tu, exacto, para tu público. Y lo voy a, ir a recuperar porque es mi carta de presentación. Pero sí, efectivamente es un show espectacular. Este viernes te tienen que ir, de verdad, no se pueden perder euforia. Lo pueden, si, si la gente no sabe de qué se trata, métanse en mi Instagram. Eh, oficial jury, hay un tráiler de lo que sucedió en la Arena Ciudad de México. Un tráiler que lo subí, creo que hace cuatro días, cinco Ajá. días, para que vean más o menos de qué, ¿De qué se, se, trata. se trata. No, 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 mejor compren su boleto y vayan ah, no, a ver es a su boleto. No, pero colo... eso es para que vean. ¿De qué se trata? Y compren su boleto. Yo se los porque... firmo, es más, miren, si yo, si ustedes van a ver a Yuri y no se la pasan bien, no, es más, si se sienten en algún momento de su vida, me hablan y me reclaman y yo a ver qué les doy de regalo, pero de verdad. Que se no, la refresquen a la chamaca por mentirosa. Sí, no, sí, 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 de verdad, no se van a sentar en todo el concierto y Gracias. van a ver que todo lo que tiene de producción, y lo digo porque, mira, yo la verdad he sido a todos sus conciertos, bien, o sea, desde Lupita D'Alessio, Pandora, Tú Sola, o sea, a mí me gusta mucho disfrutar de ese tipo claro. de espectáculos porque realmente no, 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 no hay, me no explico, hay. o sea, no, no es alguien que, que, que digas ahora que trae Yuri de sorpresa, o sea, claro. cada show ha sido es distinto y, y no lo digo porque estés esto aquí, te lo juro que lo digo sí. <laughs> que no estés gracias, tú aquí, cita, pero de verdad gracias. vale muchísimo la pena porque sí. no hay artistas actuales y bueno, que apenas están como empezando, como decíamos una Dana Paola, en hacer un show realmente completo y que cantes aparte todas sus canciones sí. de pie eh, eh, tanto así. sentimentales como movidas de todo, sí, o sea... Amen, amen. Sí, este, este, este show, obviamente viene un tráiler con todo el montaje, porque el, el diseño de pantallas es espectacular, es muy grande. Traigo 30 bailarines, yo siempre he cargado 8 bailarines, máximo 14 bailarines, ahora traigo mm -hmm. 30 bailarines, que desde mayo del año pasado han estado ensayando de 3 a 4 veces por semana, durante 6, 7 meses, porque ustedes van a ver la precisión, porque... Que 10 bailen perfecto es un poquito más fácil, hay ensayos, pero que 30 bailen perfecto, eso, es, eso fíjate que ahora Jennifer López y Shakira, Please, yeah. cuando yo porque a mí me gusta ver los extras de cámaras, sí. yo decía por qué tienen tantos bailarines y tienen tanta precisión, no se equivocan, mm. aunque ensayen, a algunos se le va la pata chueca, sí. ¿por qué crees? Porque tenían unos in-ears. Sí. y el, entonces, Todos el, están monitoreados. Todos están monitoreados. Entonces, 5, 4, 3, 2, up, down, va a coro. Exacto. No, no sé decir, exacto. Claro. Y yo decía, wow, contratar tantos in ears. Eso es tantos, Esos, esos, esos este, eh, ¿cómo le dicen? Chicharitos, sí, chicharitos que le meten sí. en el oído. Para que el coreógrafo les esté diciendo arriba, abajo, cinco. La Dices, yo lo quise hacer. Y era un mineral. No, si sí. O sea, yo dije, ¿les cae? O sea, ¿cuánto? Y aparte me decían, señora no hay 30. no hay 30, señora. Sí, tiene es que usted aparte, que comprarlos? imagínate la señal tantos bodies al mismo tiempo imagínate. más tus músicos más el tuyo ya. no 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 y aparte las las señales las de, señales que, de que los se celulares también entonces yo dije a ver aquí tenemos que hacer algo entonces el coreógrafo que es joven Jair, me dijo este iba pues a yo poner a entrenar todos los días sí. se dijo, señora va, va usted a gastar bastante pero nos ponemos a ensayar seis siete meses de cuatro o cinco veces por semana hasta a veces domingos Dije, dale, le entro, robo un banco, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y efectivamente... Han hablado eso tan lindo de mis, de mis coreografías, que sí. está, hay una precisión en los bailarines impresionante. Y eso es ensayo y gasto. Totalmente. ¿no? Oigan, saludos a todos porque está vuelto loco el WhatsApp ahorita con todos los saludos, con todos tus fanáticos. Así que ahí los voy a ver también en el concierto de Yuri. Por cierto, hoy tengo dos pases dobles que Yuri pagó. Ah. ¡Ándale! ¡Ándale! Para que ustedes se vayan el día de hoy, eh, bueno, el día de mañana. No, no es Ya estoy confundida. El día viernes, el día viernes. Hoy es hoy es miércoles miércoles, hoy Pasado es miércoles. Mañana. Pasado mañana mañana va a estar Yuri totalmente en vivo con este eh, concierto de Euforia, así que tengo dos pases dobles, gracias a, a, a Yuri que pues obviamente quiere que ustedes asistan y que vean de lo que estamos platicando realmente claro, porque ahorita no los contamos muy que bonito. no le digan, que no le cuenten. Ajá, se los contamos muy bonito, pero se los firmo y se aseguro, y si no vienen aquí, te lo juro, y me reclaman a mí lo que no pagaron de este boleto, <laughs> se los voy a pagar yo a Yuri. ¡Ah, eso! <laughs> Oye, Yuri, muchísimas gracias de verdad por gracias, estar aquí niño. conmigo, y bueno, obviamente toda la familia de Radio Mujeres, esta es tu casa, te queremos mucho, y pues ahí vamos a estarte echando porras el, el 25 porque yo voy de metiche, obviamente, Mano, a ver qué vas a que hacer ir, no claro que ir para que tú des tu reseña claro no yo mira yo yo sí soy medio honesta ya les dije la de Ana paula lo que yo opinaba este está bien. en gusto se rompen género. no quiero sí, escuchar tu opinión a ver cuéntamelo sí me gusta pero siento que pues no es una yuri o sea es que en el sentido de la trayectoria me explico es alguien muy bueno, joven es que está joven todavía. ajá es alguien joven claro. no trae músicos entonces para improvisar mm. ella todo es secuenciado. entonces para mm. si de algo se le va de la secuencia mira, por ejemplo en mi caso, yo me di cuenta que los shows de Dualipa, porque yo me tiro todos. Sí, los shows. Yo digo, todos yo soy los igual que tú. Sí. O sea, para aprender con la, de las sí, maestras, exactos, porque claro. ellas son las maestras, ¿no? Las gringas de, uh, y no soy malinchista, pero sí, es no, la neta. En el show y es la realidad, claro. Es la neta, entonces decía, a ver, esta esta mujer no trae músicos, ¿qué onda? No, creo que sí trae, pero los trae abajo. Ajá. Están abajo metidos. Sí. Entonces dije, no, esta vieja no está cantando o sea, play playback ni okay. secuencia. Ajá. Tiene músicos y después otro show también que vi, no había músicos. Dije, "Okay." eso está de moda no poner músicos al frente pero no puedo hacer secuencia pero imagínate porque imagínate si yo quiero decirle a la gente canten ustedes ahora sí, ¿no? o se va la luz o, se, o sea exacto. o sea en mi show por ejemplo en el escenario no se ven mis músicos están atrás pero están en vivo sí no pero es que cualquier cosa o emergencia o sea tú lo solucionas me sí, explico porque sí. tú también has trabajado sí. desde, desde, no, desde y mucho... se me ha ido la secuencia claro ahí están mis músicos sí exacto sí. pero te siguen y sí. yo me di cuenta que pues obviamente era de parar Volver a empezar con esa canción, oh. entonces no se puede hacer eso. Y sabía que ella contrató a los que hicieron lo de Play de, Ke de Katy Perry en Las Vegas, uh -huh. que también tiene a sus músicos, pero acá al lado. Sí. Y claro, tienen secuencias, todo está secuenciado ya en esta vida, obviamente, sí. este porque es un algo choncho sí, y no puedes sí, tener sí. A toda una orquesta cincuenta. Es que es verdad. Veces, ¿no? Yo traigo ocho músicos y parece que traigo 40. Exacto. Son secuencias, eh, es sí, ¿verdad? Y nos ayuda, ¿no? O sea, sí, bueno, porque yo... también ayudas al empresario a decir, a ver, si yo tuviera músicos, mire, son 40 músicos sí. más 30 bailarines más Exacto. tanto. O sea, serían como 100 personas. Y Nunca quién te paga un, un show? show, nadie te lo paga. Exacto. Entonces, es, no, es imposible. Pero si traen ahí sus músicos. Y yo digo, de cualquier emergencia solucionan. Y siento que a ella le falta un poquito de eso nada más. Okay, de protegerse. De protegerse mm. en eso. Porque a lo mejor ni siquiera tenía otra computadora en la que pudiera hacerla. No, yo tengo dos. Exacto. Se va una, está la otra. Por ejemplo, todo mi show está computarizado. Exacto. Todo está unido a lo que es la música. Las pantallas. Las luces. Las luces. Todo está computado. O sea, mi esposo es el que lo maneja, por eso lo sé. Sí. Entonces, mi esposa tiene una de back, a donde tiene todo igual. Ya se nos ha ido. Se va la luz, ¡chup! se apagó una, a ese botón y ahí está la claro. otra. Entonces, o mis músicos. O mis músicos en vivo. Porque también se han ido las dos. Entonces, yo creo que a lo mejor Dana. Eh, eh, lo está haciendo muy bien, pero sí. claro, a lo mejor no tiene la experiencia, porque está chavita, de lo que se va adquiriendo cuando vas. Yo tengo 45 años de carrera. Exacto. Ella tiene poco. Sí. Más sin embargo, bueno, lo hace bastante, sí, lo hace bien. bastante bien. Y el sea, show está muy lindo. Sí. Se lo vi y me encantó. Sí, la niña viene con todo, pero sí. le hace falta cositas Eso. que tiene que aprender en el camino. Sí, que yo que verdad soy una... No, este... no, pero es tu, es tu <laughs> forma de, de pensar y muy, muy, muy real. Sí. Porque tú eres público, pero no eres mensa, te sí, das cuenta. No. Y bueno, aparte sí soy súper musical. Eh, Ay, no, ahora. y aparte estás en el negocio y sabes. <laughs> mensa bueno, no eres. Muchísimas gracias a Yuri, ahí nos vemos el 25. ¿A ¿Ah, cómo hablamos, hoy? verdad, señor? Sí, pa <laughs> Paco Almas de Para las la dos. Para la próxima, una hora, una hora. <laughs> Paco al de las dos. Muchísimas gracias, mi Yuri. Soy tu fan. Y bueno, gracias. ahí nos vemos el 25. Y nos vamos a ir a música y ahorita volvemos con más. ¡Ándele! Estás en compañía de Radio Mujer 927, XHE AAA